Hola amigos de Facebook, hoy es sábado y estamos compartiendo en familia Luz Morales y nuestra amiga y querida Tami, que también ya es parte de la familia. No, todavía no. Oficialmente todavía no. De mi familia, no de la tuya. Y bueno, pues hoy hemos venido a compartir un momento con toda la familia en un lugar muy especial. Vamos a visitar el restaurante de un colega chichero de Máximo Escaleras, que bueno, tiene un restaurante acá en el Valle que se llama Chulla Vida, como una de sus canciones. Que chulla vida. Pero nada, ya estábamos que nos cagábamos del hambre. Es al ladito de nuestra casa, la verdad. Para que vean, los chicheros somos emprendedores, ¿no? Cada uno con su restaurante, nada de huevadas. Hemos venido un par de veces, pero ahora vamos a dar un almuercito en honor a la bienvenida del señor Quique. Voy a encamarle a ver si quiere sacar alguna cancioncita, algo de una vez, ¿no? Oye, Max, hagamos una canción, ¿verdad? Pero nada, vamos a mostrarles a ustedes cómo es el restaurante, cómo es la atención, todo. Hay una joda con el Max. Como el Gerardo, que le digo Gerald, y cambio el Máximo, Max. ¿Qué más, Max? Le voy a decir. Vamos, que me muero de hambre. Chucha, ya son las 3. Un pasito para adelante y las manos para atrás. Ese macho tenía su propia biela. Le acaban de confundir a la Tami. No, por favor. Lomo a la cumbiandera. Quiero volver a ser platito. Mira, cumbiandera. Vamos a mover toda la cadera. Ahí viene el Max. Hola amigos, bienvenidos. ¿Por dónde empiezo? Hola. Bueno, siempre. Siempre con la misma, pero no. Ellos son los Morales. Me pedí una michelada. Tiene su propia cerveza, el Máximo, nada de huevadas. Cerveza Chulla Vida. Aquí todo es Chulla Vida, sí. Chulla Vida lo máximo, así que ya lo saben. Rubia. Pero vamos a probar. Eso. Comenzamos. Buen pico ha sido, ¿no? Está muy buena. ¿Alguien te ha dicho Max? Sí, muchas gracias. Oh. De hecho, las mujeres. Las de casa no, las de afuera. O sea, lo digo en el buen plan, ¿eh? No es que sean nada para mí, sino... Ahora sí pedimos en bruto. Creo que pedimos demasiado. Lo importante es que tienes que probarlo. Esta es una receta lindísima porque es mi madre la que preparaba y nosotros comíamos cada viernes. Eso tiene para mí un valor sentimental, pero no por eso. Es el coladito. Son súper. Va a probar y va a dar la calificación. A ver. Señor Morales, no porque hayan pasado los años ha dejado de querer mover. Dale piquito, así que se sienta. Ve los picos cuando ya pasan. ¿Cuántos años tiene la tipo ahí? Ya van más de 25. Ya cuando pasan los 25 años, el pico ha sido así, coger y darle. El pico, toma. Yo creo que a los 30 es apunta. Y dispara. ¿Y usted cada cuánto sabe estar acá en el restaurante? ¿Así se le encuentra nomás o toca hacer cita? Así como que este día quiero que esté el Máximo así en mi mesa. ¿Cómo sí, hay se hace? Hay ocasiones que la gente, nuestra distinguida clientela de Chulla Vida Restaurante, dice: yo quiero ir cuando esté Máximo Escaleras. Yo vengo cada que me trae mi mujer, o sea, todos los días. Oye, acá ha sido el concurso de mandarinas. Oye, está de hacer. Yo creo que el señor Morales es súper mandarina. Súper mangoneado. Maltratado. Todo una lástima. Las canas, ya las todo. Las canas. Calvo. Se acabó la entrevista. La dura. Pero yo vengo, le digo, cada que me trae mi mujer, o sea, todos los días. Que haga algo, ¿no? Que haga algo. ¿Igual acá? Sí, pues que haga algo. Ya le tiene apunte video, ¿sabes? Sí. He quedado para grabar nomás. Cámaras y ya no acción. No, lo que pasa es que son nuestros espositos muy colaboradores. Ajá. Sobre sí. Todo Máximo, pues siempre yo apoyando a la familia, que es lo importante. Los mandarines. Yo sí. Y de cáscara gruesa. Yo feliz de la vida que me digan mandarina, porque lo más bonito en realidad es ver reflejado el cariño de esa estructura bonita que dejó Dios en la tierra, que es la familia. Mientras tú puedas hacer algo por la familia, creo que esa recompensa viene desde arriba, desde el cielo. Aprendió. Estoy por la vida, gozando de mi fortuna, porque mañana que muera, la plata para que quiero. Chumadito voy por la vida. Nos acabamos de dar cuenta que acá en el Valle han sabido vivir todos los chicheros. El Máximo. ¿Para qué te digo que no? Sí. Nací en el lugar adecuado, viejo. ¿Qué ha sido? Tierra de chicheros. Bueno, Gerardo vive acá, Juanita. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Patia, Jaime, Enrique, Pati, Ray. Chuta, toditos, literal. Tengo que venir a vivir acá. Ya se puso bueno. Todas las
cantar el Maxi. Estamos aquí con una familia bonita, una familia, la familia Morales, así los conocen en las redes, el Quique Hub, que sí, lo deben conocer. Hoy nos están visitando y es un honor. A ver si me acuerdo de alguna de mis canciones. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Pero quiero que ustedes hagan el primer corito. Quiero volver a ser soltero, quiero que lo canten ustedes. Mi canción, mi pero canción. Pero fuerte que se escuche, ¿no? Aquí está. Linda es la vida de soltero, trago y mujeres a escoger. Triste es la vida del casado, de un caracazo a mantener. Yo de soltero vacilaba todas las playas sin parar. Ahora de casado me ha tocado ir a los mercados a comprar. De solterito a vacilar, de solterito a discotequear, de solterito a parrandear toda la noche a coquetear. De casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a roncar. Es que de soltero yo vacilaba, todas las noches me iba de rumba a la discoteca, me amanecía con buenas nenas y a las 6 de la mañana, como si nada, me iba a dormir. Agüita de cucaracha me dio, agüita de cualquier cosa me dio, por eso es que no la puedo olvidar. Por eso es que no la puede olvidar, tan solo me hace llorar. Hijo de madre, que el máximo me cante una canción personalizada, no tiene precio. Ella sabía querer y sí que lo conquistó. Sí. ¿Y dónde está la misma más prendida? Chula vida. El Quique Hub y Máximo Escalera. Ahí nunca. Para los despechados, ¿cómo dice? ¿Hay despechados aquí o no? Desde Chuya Vida Restaurante, con Máximo Escalera, ¿cómo dice? Para la única señora que sabe la canción. ¿Cómo dice? Por culpa de tu amor, estoy chumadito. Ni dos días pasaron y ya tienes dos gritos. Tu mamá me llama, media preocupada. ¿Por qué me has cambiado? Cuando estoy borracho empiezo a recordarte, me tomo un traguito y ya quiero llamarte. Cuando estoy borracho empiezo a recordarte, me tomo un traguito y ya quiero llamarte. Por culpa de tu amor estoy chumadito, ni dos días pasaron y ya tienes dos gritos. Tu mamá me llama media preocupada, porque me has cambiado por esa web. La primera vez este, el cool crece, gracias. Está muy chévere, muy bailable, ¿no? Excepto eso de la web, porque las señoras no dicen eso. Yo le voy a aconsejar a mi pana aquí que le ha ido bien y le va a seguir yendo bien. Lo más importante es pisar en la tierra. Todas las bendiciones que Dios nos da desde el cielo, hay que saberlas aprovechar. Ahorrar, disfrutar para el tiempo de vacas flacas. Creo que esa es la parte más bonita. Compadre, un honor tenerte aquí. Un gusto. Muchas gracias. Sigan luchándola como todos hemos hecho. Y bueno, ya salimos de Chuya Vida Restaurant. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bueno, riquísimo. Y linda la experiencia. Estuvo espectacular, la verdad. Yo creo que fue el que más gozó de todos. Yo sí me considero muy, muy, muy fan de Máximo. Desde que era chiquitito, desde que era guaguito, me gustaban sus canciones y poder cantar con él la de Chuya Vida, poder cantar mi canción y todo. Convivir con él se me hace muy, muy, muy feliz. Para mí es un sueño hecho realidad. Nada, esperemos poder hacer algún rato también alguna canción, algo con el Máximo.
es eso, me olvidé de preguntarle. Voy a preguntarle cuánto toca pagar o cómo se hace para sacar una canción con él. Pero nada, vengan acá a Chuya Vida Restaurantes, acá en la Río Zamora, en el Valle de los Chillos, por la Ilaló también. Así que vengan, es súper, 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 súper chévere. Y si tienen suerte, el Max les canta ahí unas cancioncitas. Vamos a una cosa, próximamente, Los Morales versus Los Escaleras. ¡Ey! ¡Ey! Pero que no sea reto de canto, porque ahí sí, nos ganan. Denle like, compartan si quisieran un Los Morales versus Los Escaleras. ¡Lo vamos a hacer, locro! No, encantado de la vida, no, compadre, con mucho gusto. Creo que todas las fusiones vale la pena, además apoyar. Estás empezando con pie derecho y creo que eso es bueno. Te conoce la gente no solo de Ecuador, sino los ecuatorianos que han ido fuera del país. Y eso es importante, ¿por qué no seguirlo cultivando? El arte hay que cultivarlo dependiendo o venga de la fase que venga, del lado que venga. Yo creo que hay que seguirlo cultivando, seguir haciendo cosas. Así que díganos ustedes qué les gustaría que hagan Los Morales, que hagan Los Escaleras y hacemos. Chuya Vida, no, eso es usted.